soy la doctora Andrea Alzamora, médico cirujano. Pertenezco al staff de médicos de Baricentro, especialistas en varices. Durante la gestación, el nivel hormonal aumenta en el torrente sanguíneo. Las venas tienen receptores hormonales y estas hormonas van a impactar en el comportamiento de estas venas. Las principales funciones de las hormonas, además de mantener una gestación saludable, es producir la dilatación o el crecimiento de los vasos. Por lo tanto, también va a producir la dilatación o el crecimiento de las venas. Algunas de nuestras pacientes llegan a Baricentro durante la gestación, preguntando si es que es posible recibir el tratamiento para eliminar las varices. En este caso, realizamos el tratamiento de escleroterapia con espuma en pacientes gestantes solo en circunstancias muy específicas. La primera, si es que la paciente gestante ya posee una úlcera venosa, y la segunda, si es que presenta varicorragia o sangrado en las varices. En Baricentro podemos realizar el tratamiento en pacientes gestantes debido al medicamento que nosotros utilizamos, ya que no pasa la barrera trasplacentaria. Esto significa que el medicamento no va a ingresar al torrente sanguíneo del feto y no va a ocasionar ningún daño. En Baricentro conversamos bastante con nuestras pacientes y siempre les recomendamos, en caso de desear un embarazo o de estar planificando un embarazo, sería bastante bueno eliminar las varices antes de iniciar este periodo, ya que si antes de la gestación ya presentamos varices, así sea en el primer grado, debido a este impacto hormonal, lo más probable es que estas varices aumenten de tamaño y produzcan mayor signos y síntomas durante el embarazo. Otra medida que recomendamos a las pacientes que ya están gestando y que por no tener ninguna indicación todavía no se les va a poder realizar el tratamiento es el uso o de un vendaje elástico o de medias compresivas. ¿Esto para qué? Para evitar que las varices progresen de una manera más acelerada durante este periodo de gestación. Hay que recordar que durante la gestación, los únicos medios que se van a utilizar para controlar la enfermedad son medios físicos. Es decir, la compresión como medias o como vendas. También pueden darse uso a los geles, que solamente nos van a aliviar los síntomas, pero en ningún caso están recomendadas las pastillas, ya que su nivel de acción sí es a nivel sistémico y puede haber repercusión en el desarrollo del feto. En Baricentro nos especializamos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad venosa crónica y de sus complicaciones. Los esperamos en nuestras sedes en Lima, en los consultorios de Santa Catalina en La Victoria y en Villa María del Triunfo, y también en las ciudades de Huaraz, de Cusco, de Juliaca, de Urubamba, de Tarapoto, de Pucallpa y en nuestras nuevas sedes que estamos inaugurando desde el mes de marzo en Piura y en Huancayo.